Ya estamos a cuenta regresiva, es la cuarta edición del Móvil Fest Misiones. Toda una expectativa, hoy ya comenzamos con el armado del escenario y la puesta en escena, así que bueno, muy expectante de este evento. La verdad que este año el equipo, el Conozco Misiones, en conjunto con el gobernador, el licenciado Pasaraco, estamos la verdad que muy motivados porque sentimos realmente en los jóvenes y la participación de los jóvenes misioneros a nosotros nos superó todas las expectativas. En este sentido, ¿cuáles son los atractivos que va a tener esta edición? Bueno, de repente la apertura, que es en la cantera, en la cascada, el sábado 10 de noviembre, se van a encontrar de repente con una propuesta tecnológica, fusionamos el arte, la música, la cultura, la educación. Van a encontrar, la verdad, que un espacio bastante multifacético a la hora de participar del evento. De repente va a haber desde los Oculus VR, que después acá están para que ustedes puedan experimentar la propuesta, está grabado todo en 360, los diferentes puntos turísticos de la provincia. Van a ver mapping, de repente realidad aumentada, realidad virtual, va a estar el casco HTC que es inmersivo también, que propone por ahí un amplio espectro virtual sería de juegos. Van a haber artistas, más de 12 bandas misioneras que van a estar participando, así que bueno, una expectativa enorme. Y bueno, a diferencia de años anteriores, a lo que nosotros destacamos, que toda la propuesta, llámese artística, la puesta en escena, el 100% es por realizadores misioneros. Más allá del invitado, está Pablo Londa como invitado especial, pero bueno, toda esta expectativa. Y a diferencia de años anteriores, este año está participando Brasil y Paraguay también como invitados especiales. Aclaro que no van a competir con nuestros jóvenes misioneros, pero bueno, van a tener un reconocimiento justamente por su participación. En lo que tiene que ver con la participación, ¿cuántos proyectos se presentaron, por ejemplo, en cortos? Y en este momento, como pueden observar, está el equipo de Conozco Misión haciendo la preselección y ya van 673 cortometrajes. La verdad que, bueno, el año pasado superaron los 600 cortos, así que, pero lo que me estaban comentando y al visualizar que este año la calidad del trabajo de los chicos es impresionante. Es ¿A como partir que de qué hora? a partir de las 14 horas se hace la apertura del predio y se va a desarrollar prácticamente hasta las 0 horas. ¿Cómo se selecciona el mejor y bueno, cuál será el premio? Bueno, el premio, o sea, el premio mayor es un viaje al Festival Internacional de Cine del Mar del Plata. Más allá del equipamiento, nosotros a los chicos le entregamos un kit de edición, justamente trípodes, cámara, computadora, para que puedan empezar este mundo audiovisual relacionado más allá de dispositivos móviles. Y también premio a los diferentes puntos turísticos de la provincia y un viaje en el catamarán. Esa va a ser la premiación. Salen premiados primero, segundo y tercero. Así que bueno, estamos ahí también expectantes y los chicos también preguntando, ¿no? A ver cuál va a ser el horario puntualmente de la premiación y que va a ser a partir de las 21:30 horas. ¿Qué se tiene en cuenta para la selección de los distintos niveles de premiación? Bueno, o sea, más que nada es la historia. Nos interesa mucho que los chicos nos cuenten sus realidades cotidianas, por ahí esas cuestiones que a ellos los inquieta, que los moviliza. Esa es la razón de ser de este festival, justamente que los chicos por medio de un cortometraje con un uso cotidiano como un dispositivo móvil, nos puedan contar sus historias, sus anécdotas, así que eso para nosotros tiene un valor enorme. Y bueno, años anteriores incorporamos realidades cotidianas, porque siempre dentro de las categorías nosotros hacíamos mucho énfasis en el cuidado del recurso, de nuestros recursos naturales e hídricos, y ahora bueno, se incorporó realidades cotidianas y encontramos justamente el talento de nuestros jóvenes misioneros, que está a flor de piel, que nos cuentan por medio de ese cortometraje. Acuña, justamente se juega el superclásico, ¿habrá proyección en pantalla gigante? Exactamente, ahí vamos a estar proyectando, o sea, es una realidad y tenemos que adecuarnos a eso, o sea, el fútbol para todos los argentinos es muy importante, así que también vamos a estar transmitiendo el partido ahí en vivo y en directo. ¿En caso de lluvia se suspende? En caso de lluvia tenemos alternativas, justamente el Parque del Conocimiento o el San Basilio, que estamos ya hicimos las gestiones pertinentes para el resguardo justamente del evento. No se suspende, no se No se suspende. suspende por mal tiempo, a no ser que sea, bueno, algo muy complicado.